Vamos a dar unas cuantas vueltas. Solo quiero recordarte que vigiles la temperatura de los neumáticos y que puedes hacerlo en el panel del PMF. Controlamos la temperatura de la carcasa y de la superficie y cómo conseguirás un rendimiento óptimo cuando ambas zonas están dentro de un margen de funcionamiento normal. La temperatura de la superficie tiende a fluctuar más rápido, así que prueba a dar unas vueltas con los datos abiertos para hacerte la idea de cómo controlarla. Vamos a recordar quiénes se han llevado los tres primeros puestos. Verstappen, Russell y Carlos Sainz. Ha sido una sesión de entrenamientos muy emocionante y aún nos quedan más emociones por vivir este fin de semana. Hoy es día de carreras y los coches ya están en la parrilla realizando las últimas comprobaciones antes de que todo empiece en el circuito internacional de Bahrein. Hoy correremos unos 5,4 kilómetros del magnífico circuito internacional de Bahrein con 15 curvas y las curvas 1 y 11 que deberían propiciar buenas oportunidades de adelantamiento.
No pierdan de vista a los coches que se afiancen en la zona frontal izquierda al pasar por la peligrosa zona de frenado de la curva 10. Como no queda mucho para que la carrera comience, vamos a repasar la parrilla de hoy. La joven superestrella Max Verstappen comienza hoy en la pole, con Charles Leclerc a su lado. Más hacia abajo la Pérez, Sainz, Lewis Hamilton y Russell. Mick Schumacher, Fernando Alonso, Ricciardo y Valtteri Bottas. Ocon, Gasly, Kevin Magnussen y Zhou. Norris, Tsunoda, Nicolas Latifi y Lance Stroll. Vettel y Alexander Albon arrancará desde la cola. Ya queda poco para que empiece la carrera. A ver quién vence hoy. Un día más, David Casas me acompaña en la cabina de comentaristas. Es un placer tenerte aquí con nosotros. Tengo una pregunta para ti. ¿Cómo se pueden evitar los nervios previos a la carrera para no bloquearte mientras esperas en la parrilla de salida? Bueno, imagino que estarán empezando a notar la adrenalina con ganas de salir a por la curva 1 como si se prepararan para una pelea. Esta sensación de desconocimiento les producirá nervios, pero eso es bueno. Así se mantendrán concentrados en el momento y en lo que les rodea según nos acercamos al comienzo del Gran Premio.
posición. Última vuelta, repito, última vuelta. A tu compañero de equipo le sacamos 12,1 segundos. En el podio. Buen trabajo este fin de semana. Así se conduce. Gracias. Aquí termina otro espectacular Gran Premio de Bahrein con una victoria de categoría. David, cuéntame, ¿qué factores han definido a este triunfo? Sin querer reducirlo solo a eso, creo sinceramente que en buena medida se ha debido a la calidad del coche. La habilidad del piloto es muy importante, sí, pero si detrás no hay un equipo fuerte, no vas a ningún sitio. Cuando logras combinar un piloto excelente y un coche increíble, es cuando ves resultados como el que hemos presenciado hace unos momentos. Aquí llegan las estrellas de hoy. El equipo Red Bull está realizando un trabajo fenomenal últimamente. Es evidente que han hecho los deberes y esta es una victoria muy significativa. Terminada esta gran carrera, ¿cuál crees que ha sido el piloto del día? Yo me decanto por el finlandés volador. ¿Cuántos finlandeses voladores hemos tenido ya? Pues mira, yo esta vez me quedo con Bottas. Ha corrido con una garra increíble y ha sabido circular muy bien. Bueno, menudo final para otro fantástico fin de semana de carreras. Gracias a todo el mundo que ha estado aquí. Nos vemos en la próxima.